ADR Networks presenta. Hola, yo soy Alicia Rábago y te invito a acompañarme en esta nueva emisión de Acompañándonos, en donde tocaremos temas de psicología, de educación, de bienestar, familia, salud y mucho más. Temas de interés para ti, para mí y para todos. No te muevas, que ya comenzamos. Hola, hola. Sí, aquí me tienen tratando de compartir lo antes posible el programa. Ya estamos por aquí. Saludos un viernes más en Acompañándonos. Gracias por estar con nosotros. Hoy con un gran, gran tema. Bueno, hoy cada viernes tenemos un gran tema. Yo ya, ¿qué les digo? Yo hasta me voy a Spotify, que recuerden que se van a Spotify, iVoox, iTunes, a todas las plataformas donde nos escuchan en podcast y pongan Acompañándonos con Alicia Rábago para que ustedes puedan escuchar todos los programas anteriores que tenemos, que son muy interesantes, de los cuales podemos aprender. Además, nos encuentran en YouTube como ADR Networks en vivo, nos encuentran en Facebook ADR Networks MX, y este programa se transmite en vivo vía todas mis redes también, Alicia Rábago, figura pública, Edúcalos para que los demás, en Facebook también. Así que, pues, sin nada más que decir, y que nos sigan en todas las plataformas y que compartan el programa, pues voy a traer a la invitada así a pantalla a que nos empiece a platicar sobre el tema. Ella es Leticia Garcés Larrea y ella es pues fundadora, tú nos vas a platicar bien, de Padres Formados. Lo encuentran en Instagram como @padresforma2 con el número 2, que también irán apareciendo sus redes a lo largo del programa. Pero quiero que Leticia nos platique bien que, bueno, antes que nada, tu formación, que nos cuentes a detalle y que nos digas cómo empieza esto de Padres Formados, y luego nos metemos de lleno al tema de educar sin miedo, esta parentalidad positiva, que creo que hoy es un tema mucho más hablado que hace algunos años. Aquí está apareciendo tu plataforma, tu página. Así van a ir apareciendo conforme tú vayas hablando para que la gente que nos ve la pueda ver. Pero que es importante también decir, por si alguien nos escucha en podcast. Bienvenida, Leticia, a este tu programa Acompañándonos. Alicia, muchísimas gracias. Súper agradecida de que me hayas dado lugar a tu programa, a tu proyecto. Y ahora con esa palabra que nos gusta decir, a nuestro ikigai, ¿no? Esa vida que merece la pena ser vivida, que se traduce con la palabra japonesa ikigai, que de alguna manera nos trajeron Frances Miralles desde Japón. Con lo cual, todos tenemos que tener un proyecto de vida, un ikigai, ¿no? Una razón de ser, una vida con sentido. Perdón que te interrumpa, pero esto es un buen momento para decir, vayan a los podcasts, pongan ikigai y tenemos un programa que de alguna manera se va abriendo, ¿no? Y en mi caso, yo he encontrado mi proyecto de vida o lo que da significado a mi vida en la orientación familiar. Porque ya hace años entendí que lo que yo había estudiado en la universidad no servía para niños que se estaban desarrollando y que necesitaban aprender mediante el amor, que muchas de las técnicas de modificación de conducta, técnicas que son efectivas y que funcionan para controlar la conducta, no sirven para conectar con la emoción y con el corazón, con lo cual yo tuve que tener mi propia crisis profesional, ajustar muchas cosas, entender que tenía la capacidad de aprender otros caminos y que tenía que ser autodidacta y descubrir un poco qué era lo que yo podía hacer mejor desde mi experiencia. ¿Qué querías transmitir a la gente de lo que tú veías y querías que funcionara? Sí, al final todo parte de un punto, de una realidad personal, de un descubrir tus limitaciones y conocer tus capacidades, posibilidades, aptitudes, y siempre hay momentos en tu vida que necesitas hacer como un reseteo, ¿no? Un,
un comienzo nuevo, ¿no? Siempre desde una experiencia propia y personal. Y ahí es donde nació Padres Formados, pero en realidad nació como Madres Formadas. Éramos mujeres en sus comienzos. Mujeres que nos reuníamos en mi casa, que era el espacio que yo tenía y que yo ofrecía, abierto a quien tuviera interés por compartir un espacio para reflexionar, para hablar de la crianza, de nuestras dificultades, pero quitando el foco en el niño, ¿no? El niño es el que se porta mal, el que no me obedece, no, sino que yo soy la que no sé cómo gestionar lo que ese niño me genera, que luego ya entendimos que eran emociones y ya entendimos que era pues volver a conectar con emociones que quizás en su momento, en nuestra infancia, no fueron escuchadas, no fueron acompañadas. Entonces, cuando un niño llora, tienes dificultad para acompañar porque en realidad no sabes lo que es acompañar. Es más, piensas que se está portando mal y que tienes que reprenderle para corregirle y para que el día de mañana sea una persona de bien, ¿no? Cuando vas descubriendo que detrás de un comportamiento hay una necesidad, incluso un aprendizaje que realizar, entiendes que hay que eliminar la violencia, la dureza, la rigidez y tienes que incorporar el amor, la paciencia, el tiempo y que detrás de ese tiempo que le das a un niño para que se exprese, esa paciencia, esa escucha activa y ese acompañamiento, de repente descubres que hay mucha ciencia. Y dices, wow, no sabía que detrás de esta paciencia, ¿no? Realmente había ciencia mostrando que un cerebro solo se puede desarrollar a través del buen trato. Con lo cual, Padres Formados vino después de Madres Formadas porque tenía que ser un proyecto abierto a cualquier persona que se haga cargo de la crianza de un niño en desarrollo. Y ahí nació en 2010 el proyecto de Padres Formados, que se ha ido extendiendo por diferentes lugares, ciudades, incluso hemos ido a algunos países a compartir también este mensaje con otras personas que también lo ven así. Al final, en diferentes partes del mundo, hoy en día, con las redes sociales y con internet, podemos encontrarnos, pues en este caso contigo, Alicia, que tú también eres escritora y que escribes sobre crianza, pues probablemente tú y yo tengamos mucho en común, aunque estemos en países distintos, porque habremos leído a personas parecidas y porque a lo largo de nuestra vida hayamos hecho reflexiones muy parecidas, ¿no? Y porque a final de cuentas el desarrollo humano suele ser muy parecido en todo el mundo y lo que cambia quizás es esta manera de gestionar emociones o la forma en que nos relacionamos con los niños. Entonces yo quisiera hacerte esta primera pregunta que me viene a la cabeza invitando además a las personas que nos escuchan y que puede que ya sus hijos a lo mejor estén mayores, pero que compartiendo experiencias siempre ayudamos a alguien más que puede leernos o que puede estar pasando por un momento en donde no sabe qué hacer. La primera pregunta que te haría yo, y que creo que nos va a sacar a muchas cosas más, Leticia, es ¿cómo educas sin miedo ahora en una sociedad con tanta presión social, con tantos nos, con tantas prohibiciones, con tantas etiquetas, con tanta información que a veces no sabemos o porque sí que es una frase que yo me encuentro con los padres, no sé qué hacer, o sea, no sé si voy bien, no sé si voy mal, es este temor a equivocarte, ¿cómo lo haces con tanto alrededor? Sí, estaba pensando en la pregunta que me hacías, porque yo reflexiono mucho sobre la crianza, intento actualizarme, leer, intento nutrirme de personas que investigan sobre cómo funciona el cerebro y el esfuerzo que yo hago es adaptar toda esa complejidad, toda esa ciencia que a veces hay cuesta entender, pero adaptarla, digamos, a las relaciones humanas y en concreto a las relaciones filoparentales. Y sí he llegado a la conclusión de que, por un lado, voy a diferenciar dos cuestiones, ¿no? Por un lado está la labor de educar como madre educadora o padre educador, que tengo una responsabilidad con respecto a ese niño, a esa niña, a quien tengo que ayudar a desarrollarse, entonces le tengo que transmitir unos valores, un ejemplo, unos aprendizajes, unas experiencias, le tengo que aportar competencias emocionales para que se pueda manejar en las relaciones.
Entonces, hay una responsabilidad con respecto a lo que le voy a enseñar y entonces tengo que revisarme hasta qué punto yo también tengo eso que quiero que él aprenda, ¿no? Si quiero que aprenda generosidad, honestidad, quiero que aprenda a expresarse de forma amable, ¿no? Si yo también eso lo tengo en mí y lo practico en el día a día con mis personas más cercanas, ¿no? Con quienes quizás me puedo permitir la confianza, no ser tan amable, pues si también trabajo eso con los míos, ¿no? Y por otro lado está cómo me relaciono con él, con ella, con mis hijos, ¿no? ¿Desde qué emociones? ¿Desde la confianza o desde el miedo, ¿no? Entonces, por un lado estaría educar a poder ser sin generar miedo, entendiendo que el miedo es una emoción que necesitamos para protegernos de los riesgos reales, de las amenazas reales. Entonces, procurar no estar continuamente activando la amígdala del cerebro de mi hijo o de mi hija, porque es muy fácil obtener obediencia a través del miedo, es efectivo 100%, es lo más fácil que hay. Tú elevas la voz, cambias tu lenguaje corporal, pones cara de enfadada, activas la amígdala del niño, se pone en modo supervivencia, se paraliza completamente y a partir de aquí lo tienes, digamos, en el bolsillo. Tú puedes dominar la mente de ese niño, pero si tú lo consigues de una forma tan fácil como es generándole miedo, cualquiera puede conseguirlo. Y esta es la parte que no nos gusta. Si yo consigo que me obedezca, porque soy su madre y me tiene que obedecer y me debe respeto, y yo acostumbro a ese niño a que responda al miedo, cualquier persona, cualquier niño o niña del entorno o cualquier adulto del entorno va a poder también doblegar la voluntad de ese niño a través del miedo, porque al final, cuando yo tengo a una persona dominada por el miedo, la tengo controlada. Puedo decirle, si no juegas conmigo, no eres mi amiga. Si no haces lo que yo quiero, te dejo, no eres mi pareja. Si no trabajas 2 horas más, te despido, no vas a ser mi empleada. Entonces, hay muchas formas de condicionar a esa persona a través del miedo. Entonces, por un lado, sería el entender que aunque tengo un recurso potente, como es activar la amígdala de ese niño, generar miedo a través de la amenaza, el grito, la mentira, la manipulación, la humillación, el ridiculizar, el comparar. Son un montón de recursos que yo tengo a mi alcance para doblegar la voluntad de ese niño, para adoctrinarla y para someterla a mi voluntad, llamándolo educación, ¿vale? Llamándolo obediencia, llamándolo responsabilidad. Lo que hago es educar con miedo. Y por otro lado, educar sin miedo desde mis miedos, educar con confianza. Por lo tanto, podríamos hablar educar sin miedo, es decir, educar de forma positiva, de forma respetuosa, de forma consciente, de forma no condicional. Y por otro lado, educar con confianza, con amor, con autoridad y con autoestima. Y aquí es la parte más difícil, porque yo soy la primera que tengo que tener la suficiente autoestima como para tener la suficiente confianza como para educar con la suficiente autoridad, autonomía, autoconocimiento, autoimagen, es decir, todo lo que tiene que ver conmigo. Y la autoestima al final, ¿cómo la entendemos? De muchas maneras, ¿no? Según a quién leas, qué cita, nombres, pero en realidad la autoestima es que yo me crea merecedora de ser amada y bien tratada, que yo crea que soy un ser que por el simple hecho de existir merezco recibir amor. Luego, por supuesto, en las relaciones tengo una responsabilidad y tengo que construir relaciones y tengo que sembrar para poder cosechar y tengo que sembrar cuidados, atención, servicio para realmente construir una relación. Pero de primera soy un ser amable, digno de ser amado, de ser bien tratado. Y partiendo de esa base, entendiendo que yo también tengo que trabajar en esa autoestima, me tengo que preguntar si pongo o no pongo límites, si los pongo como los pongo, cómo me comunico, si me comunico de forma asertiva o de forma agresiva, cómo regulo la impulsividad que muchas veces siento, ¿no?, ante situaciones inesperadas, ante imprevistos, cómo encajo un cambio de, digamos, de plan o que alguien no cumpla con un propósito, con una promesa, o que alguien me decepciona o me decepciono. ¿Esa persona me decepciona a mí o yo me decepciono porque tenía una alta expectativa y no tengo la capacidad de adaptarme a un cambio? Es decir, esa persona es tan mala, se ha portado tan mal, que me ha decepcionado y entonces yo voy a estar herida de por vida, o tengo la capacidad de ajustarme a un imprevisto, a un cambio, a tolerar la frustración que me genera
que algo no se haya cumplido. Entonces, resumiendo, sería, por un lado sería, como madre tengo la labor de educar y la responsabilidad de hacerlo sin miedo, porque cuando activo la amígdala de ese niño para educar, obtengo obediencia y si yo lo consigo, cualquiera lo va a conseguir y a mí no me interesa programar este cerebro para que se doblegue, someta a otras personas que tengan en un momento dado, ejerzan una mayor fuerza, dominio o poder. Y por otro lado, revisarme a mí misma, ¿no? ¿Desde dónde estoy educando, ¿no? ¿Desde qué emociones? ¿Desde el amor, desde la paz, desde la confianza, desde la seguridad, de la autoestima? ¿Ejerzo autoridad cuando me dirijo a mis hijos? ¿Los respeto lo suficiente como para que ellos también entiendan lo que es el respeto? ¿O solo les exijo respeto, pero yo no les muestro el respeto, ¿no? Bueno, estas son reflexiones. Que, y que he de decir que si queremos ponerlo en una sola palabra, todo empieza por el autoconocimiento, ¿no? Nadie puede dar lo que no tiene o de lo que no se ha dado cuenta que le hace falta para trabajarlo. Y en todas estas ideas que tú me das, que creo que a la gente que nos escucha le hace mayor sentido esto de la obediencia, que es una palabra que incluso se ha llegado a, pues, a satanizar, ¿no? Como ahora, hay muchas palabras que se manosean muchísimo y que el empoderamiento o el bullying, que tienen mucho mayor peso que solo el mencionarlas, hay que ir mucho más allá. Entonces, creo que sobre todo generacionalmente, Leticia, estamos atravesando por algo importante. O sea, hay mucha conciencia, todo esto que tú venías platicando, hay mucha conciencia de que queremos cambiar esta. Pues sí, voy a decir, la forma de educar. Pero creo que el mayor problema es que cuando queremos cambiar la forma de educar, a veces mal tocamos el fondo de la educación. ¿Tú lo ves de esta manera? Sí, tristemente sí, es así. De hecho, yo pienso mucho sobre el significado de las palabras y en cuanto una palabra no me permite expresar lo que quiero expresar, busco otra. Por eso, más que hablar de educar. Perdón que te interrumpa, pero Sí. es como cuando estás escribiendo un mensaje y dudas cómo se escribe esa palabra por alguna falta de ortografía o si lleva acento o no lleva acento, pues buscas un sinónimo para no equivocarte. Supongo que es igual. Sí, algo así. Al final las palabras están para, digamos, están a tu servicio, para que realmente nos conecten y nos permitan expresar. Yo suelo poner un ejemplo, ¿no? Una palabra que a mí me parece que separa mucho a las personas es, por ejemplo, discrepo, discrepar. Okay. Discrepo contigo, ¿vale? De primeras, esa palabra me parece que genera como una separación, ¿no? Y sin embargo, puedes decir lo mismo de otra forma, más amable, bueno, no digo que no haya que utilizar esa palabra, pero por ponerte un ejemplo, pero puedes decir algo así como, interesante tu punto de vista, me gustaría compartir contigo el mío. Que es algo diferente, ¿no? Bueno, viene a ser lo mismo, parecido, pero cuando tú dices discrepo, pones el acento en dejar claro tu postura, que es diferente a la otra persona, y marcas como una distancia. Pero cuando de alguna manera valoras la opinión de la otra persona, aunque sea diferente a la tuya, y de alguna manera le invitas a conocer tu punto de vista, estás mostrando interés por estar unida a pesar de pensar diferente, ¿no? Entonces, eso nos pasa también a la hora de educar, ¿no? A mí me gusta hablar de que más que educar, me gusta hablar de relacionarme con un ser en desarrollo. Es decir, yo cuando tengo que llamar la atención a mi hijo o le tengo que dar una información o tengo que recordar algo, tan importante es que él me escuche, como que yo también sepa comunicar o hacerme escuchar. Entonces, ¿cómo estoy llamando la atención de esa persona? Porque se trata de llamarle la atención para que me ponga atención. Entonces, ¿yo cómo te llamo la atención? Te puedo llamar por tu nombre, te puedo indicar por detrás, te puedo levantar la voz porque tienes los cascos y no me escuchas, me puedo poner delante. Bueno, hay muchas formas de hacerlo, pero la forma en la que tú hagas es algo así como, te llamo la atención para que me pongas atención, porque tengo algo que decirte. Entonces, yo me estoy relacionando con mi hijo y entonces, ¿yo qué quiero que él aprenda? Que me haga caso, que me obedezca o que aprenda a escuchar, a considerarme, a tenerme en cuenta, a escuchar mi punto de vista,
a considerarme en un momento dado, a adaptarse a mí, es decir, ¿qué es lo que quiero que aprenda? ¿Quiero que aprenda a obedecerme o quiero que aprenda a poner atención, a escucharme, a considerarme? La palabra a mí me gusta considerarme. O solamente quiero que escuche todo este enojo que traigo dentro. O sea, porque creo que ahí es donde podríamos parar y que nos lo cuente la gente que nos escucha, ¿no? Que creo que muchos que aquí nos están saludando, Leticia, Andrés López, buen día, Gildardo, buenos días, Angélica Ubando, buenos días, hola amiga, buenos días, qué tema tan bonito. Sí, es un tema muy bonito, es un tema que creo que nos va a hacer reflexionar mucho, incluso aunque nuestros hijos ya hayan crecido, nos dice Gildardo Fuentes, bueno, ya leía. En nuestra generación la educación siento se hizo desde el miedo, como menciona tu invitada. Nosotros queremos hacerlo desde el amor, pero creo que como estamos descubriendo cómo es esto, nos perdemos en la aplicación de conceptos, que eso era lo que yo decía, ¿no? O sea, queremos cambiar la forma porque, pues sí, nosotros no queremos que nuestros hijos a lo mejor tengan el mismo miedo que a nosotros nos generaba, que además parte a través de una conciencia, porque cabe aclarar, ¿eh? Yo sí quiero decir algo, o sea, no es que estemos enjuiciando ni criticando lo que nuestros padres hicieron con nosotros. Hoy hay investigación, hoy hay mucho querer progresar en muchas cosas, hoy han evolucionado muchas cosas y la educación es una de ellas. Y entonces, al entender desde dónde parte el poder relacionarte con una persona en desarrollo, como lo dice Leticia, es pues mejorar este tipo de relaciones. Lo que muchos padres, y a los que nos escuchan les habrá pasado, es, pues quiero tener una mejor comunicación con mis hijos, no como la que yo tenía con mis padres, quiero que sean capaces de confiar en mí y no que me escondan todo, quiero poderles dar más información y no como me tenían a mí, que no me decían las cosas, pero nada más me las prohibían, que haya diálogos y no solo sea un monólogo porque lo digo yo, que soy su padre. O sea, creo que estas frases todos las hemos escuchado. Y como nos comentaba Gildardo, el problema es que nos perdemos porque cuando nos vamos desde el amor, a lo mejor estamos mezclando lo que no se mezcla. O sea, el que tú seas una autoridad no implica que deba ser ni una bruja, ni un ogro, ni cero escucha. Puede ser una autoridad de manera muy positiva, siendo ese ejemplo muy positivo, tratando de educar sin miedo, como es el título del programa. Entonces, creo que sí, generacionalmente estamos viendo un cambio fuerte, pero no sé tú, Leticia, si te has dado cuenta que hay muchos padres. ¿Cómo lo voy a poner? Hay muchos padres que evidentemente al querer generar ese cambio se van al otro péndulo, o simplemente sueltan, voy a decirlo así. Sí, entiendo, entiendo. Entiendo, es que todo lo que has dicho, ese discurso lo comparto y lo veo continuamente. Por eso hablo de la autoestima de los padres, porque la autoestima, aparte de que yo me crea merecedor de ser amada independientemente de lo que yo haga, y luego aparte entender que tengo que construir relaciones, la autoestima me hace ser una persona segura de mí misma, me permite comunicar con asertividad, me permite poner límites, me permite elegir el mejor momento y saber que ahora no estoy en condiciones de comunicar, saberme regular, pedir ayuda, dejarme ayudar. O sea, la autoestima al final me permite sacarme provecho, ¿no? Entendiendo que soy mi mejor recurso, ¿no? Por lo tanto, sí que veo que, aunque estamos todos de acuerdo que los límites son importantes, porque una sociedad sin límites no se podría convivir. Entonces, los límites en la sociedad son las leyes, son las normas de tráfico. Los límites es que tú cuando llegas a una hora a un supermercado, pues te vas a encontrar, depende de la hora, abierto o cerrado, ¿no? Hay límites que nos permiten organizarnos la vida y poder tomar decisiones. Los niños necesitan límites. Por supuesto que sí, pero hay que entender qué son los límites, ¿no? Los límites
Por un lado están los que son inaceptables, ¿no? Donde la seguridad de mi niño está en riesgo y tengo que sí o sí impedir que haga algo porque tengo que protegerlo. Y entonces voy a impedir que se vaya a la carretera y lo voy a limitar y lo voy a, digamos, proteger. Pero hay veces que, igual que le digo, no vayas a la carretera, pero si tú vas, no pasa nada porque yo te voy a sostener, con cosas más pequeñas queremos que ellos experimenten la consecuencia negativa como si con eso fueran a aprender, ¿no? Vale, no te laves los dientes, si te salen caries, es tu problema. Vale, no estudies. Si mañana vas a la maestra y te regaña, es tu problema. Bueno, no te duches, luego leerás muy mal y tus amigos no querrán jugar contigo. Si yo tengo tan claro que no voy a permitir que mi hijo se arrime a la carretera, yo ya le he dado la indicación, le he dicho, cuidado, no corras, hay peligro, yo ya se lo he dado. Oye, si le atropella un coche, ya aprenderá. No, pero aquí no. ¿Por qué? Porque no me da sentido. Como no? No tiene sentido para mí. Entonces, igual que aquí lo voy a proteger porque por encima de su falta de conciencia, de madurez, de aprendizaje, de experiencia de vida, está mi responsabilidad. Mi responsabilidad también es que él tenga una higiene bucal, que tenga un hábito de estudio y que tenga relaciones saludables. Por lo tanto, cuando hablamos de soltar, ¿no? Que a veces soltamos para que aprenda, ¿no? Nos olvidamos de que solo puede soltar a una persona que ya es madura y que tiene capacidad de tomar decisiones convenientes, saludables, seguras. Entonces, mientras mi hijo o mi hija no tenga esa madurez, y ahora sabemos que el cerebro madura entre los 20 y los 30 años de edad, 20 y 30 años, ¡qué barbaridad! Pero esto, ¿en qué momento lo hemos aprendido? Hace pocos años que lo hemos descubierto, en el año 2000, que es un poco la era de la neurociencia, donde empieza a haber mucha proliferación científica, de repente nos cuenta que, oye, que para que un cerebro madure necesitamos unos cuantos años. Y aún hay gente que piensa que la personalidad se forma hasta los 7 años. Entonces, como vamos descubriendo cosas nuevas y tenemos que dejar viejos mitos, tenemos que aprender y desaprender, aprender y desaprender. Entonces, yo sí que... Vaya que somos una generación que nos ha tocado aprender y desaprender, Leticia. O sea, sí somos esa generación porque yo sí creo que nos ha tocado desde cambio de tecnología, desde cambio de formación, desde carreras nuevas, o sea, muchas cosas nuevas. Yo sí creo que esta generación que está educando, y incluyo a los millennials que también entran dentro del cambio generacional, estamos muy abiertos a aprender. Lo que pasa, y tú me dirás si sí o si no, que creo que vamos agarrando lo que más nos conviene, ¿no? Lo que más nos toca. Por ahí entró, bien, Search se metió, a lo mejor quiere opinar, que es el productor del programa que está ahorita en cabina. Sergio, por ahí entró tu ya vi. Tu cámara. Un error. Pero a lo que yo me refiero es, ya me perdí, ¿viste? Ay, Dios, espérame. Ah, que somos una generación que hemos aprendido muchísimo. Y en esta generación también veo que al aprender muchísimo, al esforzarse mucho, al tratar, pues también hay un punto en donde dices, pues a los que siguen que aprendan solos, no sé, esta responsabilidad de la que tú hablas, por momentos pareciera que en lugar de responsabilizar, quisiéramos culpabilizar a todo nuestro alrededor. Sí, me sirve la diferencia. A ver, una cosa es que tú tengas un hijo ya adulto, que tenga que elegir la carrera de su vida, unos estudios, y que no tenga claro muy bien qué hacer, y a lo mejor tú creas que es mejor que tome un camino y no otro, pero él o ella, pues, de repente toma un camino, ¿no? Y al año, pues, quizás puede que, oye, valore que se ha podido equivocar y que quizás lo que tú proponías era más acertado, ¿no? Pues, necesitó la experiencia para darse cuenta, pero el riesgo asumió no era un riesgo alto, no era un riesgo que atentaba contra la salud, contra su seguridad, era una experiencia de vida y a lo mejor cuando se da cuenta y te lo reconoce,
tú puedes reaccionar con arrogancia y decirle, ves, me tenías que haber hecho caso, yo ya lo sabía, si es que tu madre ya sabe, pero tú claro, tú necio, ¿no? O puedes realmente reafirmarle en su aprendizaje y bueno, hijo, tomaste una decisión y ahora sabes qué es lo que prefieres y has aprendido. Entonces, de alguna manera, el protagonismo se lo dejo ahí. Entonces, una cosa es que yo, viendo que mi hijo es de alguna manera maduro, que aún necesita mi acompañamiento, pero es maduro y demás, yo le permita, bueno, tomar ciertas decisiones donde el riesgo es mínimo y no atenta contra su salud o seguridad o vida, pero otra cosa es que sea un niño pequeño, un adolescente en desarrollo y que yo le dé una indicación, él en ese momento por frustración, por inmadurez, no atienda, no obedezca, entonces yo tengo opciones para trabajar esa conducta en esa relación de buen trato, ¿no? Entonces, puedo intentarlo todo, pues le refuerzo, le premio, le castigo, le amenazo, puedo ir intentando todo, pero veo que con nada el niño o la niña reacciona. ¿Qué me queda? Bueno, como lo he intentado todo y no me obedece, he intentado tocar la amígdala, no me obedece, con el cortisol, he intentado generar dopamina para generar motivación y tampoco me ha funcionado, porque claro, cuanto más condicionamientos utilizo, más los vicio, menos funcionan, porque tengo que ir subiendo el grado de cortisol y el grado de dopamina, tengo que ir subiendo la motivación y tengo que ir aumentando el miedo, porque si no, el niño no responde. Entonces, llega un momento que digo, me gustaría aterrizarlo para la gente que nos escucha. Cuando hablamos de esto como un simple ejemplo, es el hecho de decir, es cuando una mamá que tiene un niño de 4 o 5 años te dice, estoy cansada de negociar. Dices, ¿y qué negocias tú con un niño de 3, 4 y 5 años? Claro, si llevas 3, 4, 5 años negociando, cuando llegue a los 12, 13, que a lo mejor ya es una etapa en donde tendrías que haber negociado mucho más, ya vienes agotada, quemada. Ya dices que haga lo que quiera y yo me encuentro a muchas madres en esta etapa en donde te dicen lo que hice fue y ya no hay arreglo, que es muy triste ver soltar la toalla a un padre cansado. O sea, que es esto en donde tú decías, ¿no? Ya generé ya la amígdala, pero ya la dopamina, pero ya el cortisol, pero ya fue un estira y afloje, ya no tengo más recursos, ya, vamos, tengo 3 hijos y ya estoy agotada como si tuviera tataranietos. Sí, que hagan lo que quieran. Y no, que hagan lo que quieran mientras lo que hagan lo puedan hacer, porque yo lo permito, porque no están sus vidas en riesgo, ¿no? Porque cuando hacen lo que quieren, porque yo ya me cansé, como dices, ¿no? Y me vienen las consecuencias negativas, un abuso, un maltrato, un abandono, una adicción. El dolor de madre es inmenso porque la culpa me viene, porque inconscientemente yo sé que algo de culpa tengo y podemos decir, no, él tomó sus decisiones, él ya era adulto, tú ya hiciste lo que pudiste. Sí, de acuerdo, y yo os agradezco a todas las personas que me digáis que yo no soy culpable, pero a mí nadie me quita del sentimiento en lo profundo de culpabilidad, porque al final, en el fondo, 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 mi deseo sí era ayudar, sí era estar, sí era hacer, pero no supe. Entonces, a mí me pueden decir, no eres culpable, y yo puedo creer, no soy culpable, pero el dolor lo tengo. Entonces, claro, de lo que se trata es de que hagamos lo que podamos dentro de una base sólida, de un conocimiento. Entonces, por supuesto que somos responsables y no culpables, y eso que vaya por delante, pero voy a que cuando yo estoy en mi soledad, en mi habitación, no tengo a nadie para que me diga tú no eres culpable y el dolor está conmigo. Entonces, el dolor de madre cuando ve a su hijo sufrir porque no lo he sabido hacer mejor es inmenso. Por eso, si estamos aquí haciendo esta reflexión, es porque realmente queremos que nuestros hijos, hijas, alcancen lo que es no la felicidad, sino desarrollen la capacidad de desarrollar su bienestar emocional. Que al final bienestar emocional es la capacidad de poder convivir con todas las emociones en paz. Si ahora tengo rabia, poder vivir la rabia. Si ahora tengo tristeza, poder vivir la tristeza. Si ahora estoy contenta, poder celebrar. Porque es que hay personas que no pueden celebrar ni los triunfos, porque enseguida están pensando en el siguiente proyecto. Entonces dices, wow, enhorabuena, lo has conseguido, felicidades, qué bueno. Y dices, no, pero es que estoy pensando qué voy a hacer en el siguiente proyecto, pero saborea, saborea, ¿no? Claro, en cuanto alcanzas, porque al final la dopamina es el viaje y no la llegada. Entonces, tú tienes un viaje de
sentir una motivación, una fuerza, una energía, y cuando lo has conseguido, ¡pum!, desplome de dopamina, ¿no? Tengo que volver a generar dopamina, así que me vuelvo a marcar otro objetivo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final tenemos que entender que como madres, como padres, ¿no? Tenemos esa responsabilidad de educar, al mismo tiempo que tenemos la responsabilidad de tener bienestar, darles el ejemplo para que puedan construir ese bienestar. Y muchas veces el bienestar empieza por encontrar tu ikigai, por Claro. encontrar tu proyecto de vida, porque si tú lo tienes, que no sea la maternidad, que la maternidad sea una experiencia más de vida, si la has tenido, pero que esa no sea tu proyecto de vida, que tus hijos no sean tu todo, que tus hijos no estén en el centro, ¿no? Que tengan un espacio en tu corazón, entre otros muchos proyectos, que sea un espacio grande, pero que no lo ocupen todo, porque cuando ellos hagan su vida, tú tendrás que encontrar, ¿no?, tu nuevo lugar, ¿no? ¿Y cuál ¿Sabes? es? Alguna vez oí una frase que fue dura cuando la escuché, pero que era llena de razón, ¿no? Siempre los padres quieren más a los hijos que los hijos a los padres. ¿Por qué? Pues porque es un ciclo de vida, o sea, ellos van a tener a sus hijos y así sucederá de igual manera. Y aunque suene muy duro, no es que tus hijos no te quieran, simplemente son pues etapas y momentos de vida y tú lo que tienes que hacer es, como bien lo dices, pues sí, acompañar durante todo ese proceso, pero saber que ellos tienen su propia vida y que lo único que estás tratando de hacer es pues llenar esa mochilita de herramientas para que puedan llevar su proyecto. Déjame leer lo que Gildardo nos comparte aquí. Nos dice, confianza, respeto, son conceptos que se ganan con el día a día. Implica 100% compromiso y conciencia de uno mismo. Ahí está el reto. Claro, o sea, no le puedes pedir a alguien algo que tú no estás enseñando o que tú no estás dando, ¿no? Y nos dice, confianza y respeto son la base para cualquier relación social y más para con tus hijos, quienes son los que reciben a diario este reto de uno mismo o esta retro de uno mismo. Ah, ha de ser como la retroalimentación. Imelda, bienvenida, qué gusto que estás por aquí. Buenos días. Bueno, mi mamá, que generalmente nos acompaña, muchas felicidades nos pone Sandra. Pero ¿no crees, Alice, que somos demasiado permisivos, aduladores, protectores de nuestros hijos? Les hacemos muchísimo daño con este exceso de amor. A ver, Leticia, ¿qué opinas con esto que nos pregunta Sandra? Sí, es un concepto de palabras, ¿no? Cuando hablamos de educación emocional, no estamos hablando de permisividad. Cuando hablamos de amor, no hay exceso de amor que haga daño. Hablaríamos de sobreprotección. Cuando hablamos de violentar, no podemos hablar de educar, ¿no? Entonces, hay que ir a los conceptos. Yo sí entiendo que hay madres, padres que creyendo aplicar la educación emocional desde esa creencia nueva, puede que estén siendo excesivamente permisivas, pero que ellos crean estar educando de forma emocionalmente competente, siendo permisivas, pues no quiere decir que lo estén logrando, ¿no? Quiere decir que tienen dificultad para poner límites, tienen dificultad para acompañar las frustraciones de los niños, cuando en realidad las frustraciones es a veces lo que los niños necesitan, que es tener permiso para llorar, tener permiso para estar enfadado, tener permiso para frustrarme. ¿Qué pasa? Que hay veces que cuando un niño está enfadado le decimos, bueno, cuando te tranquilices hablamos, o vete a la habitación para tranquilizarte, o ¿qué recurso le puedo dar a mi hijo para que aprenda a gestionar las emociones? Y a veces el único recurso es poder vivir las emociones. Entonces, queremos, yo que soy autora de cuentos también y que he escrito cuentos para ayudar a los niños a gestionar las emociones, también. En la página de Leticia, www.padresformadores.formados.es. Esos Gracias. cuentos que yo son muy Sí. bonitos. Gracias, gracias. Bueno, pues te quiero decir que soy la primera que te digo, aun siendo autora de cuentos, precisamente para la gestión de la emoción, soy la primera que te digo, por favor, no utilices un cuento para que tu hijo aprenda a gestionar las emociones. Porque muchas veces lo que queremos es que el niño, con esa idea de que aprenda a gestionar las emociones, lo que queremos es que realmente no las sienta. Porque realmente la rabia es una emoción que como que hay que eliminarla, hay que gestionarla, hay que regularla, sí, pero
La forma de gestionar la rabia muchas veces es poderla sentir. Entonces, hay que diferenciar entre la emoción y la conducta, por supuesto que sí. La emoción es legítima, la conducta hay que acompañar a limitarla y muchas veces está muy pendiente porque puede generar un daño, ¿no? Tanto a uno mismo autolesionándote como a los demás agrediendo, ¿no? Pero aún así, los niños tienen que tener permiso para vivir la emoción y nosotros estar muy pendientes para que esa emoción no tenga una explosión exagerada que genere un daño, ¿no? Entonces, ¿los cuentos para qué son? ¿Los recursos para qué son? Para que podamos hablar de las emociones como hablamos de otras de otros conceptos, otros contenidos, ¿no? Pues igual que hablamos de las plantas, hablamos de los animales, hablamos de, digamos, del cuerpo humano, pues hablamos del funcionamiento del cerebro y hablamos de las emociones, porque tenemos que conocerlas, ¿no? Pero una cosa es hablar de ese contenido en momentos de conexión como parte de un contenido de aula o un contenido de interés que aprendemos o hablamos cuando estamos conectados, y otra cosa es cuando yo estoy enfadado, que no se me insista demasiado en qué puedo hacer para dejar de estar enfadado. Respira, respira, golpea un cojín, grita muy fuerte, ¿no? Pinta en una hoja, saca la rabia, y digo, pero ¿por qué montamos este show si cuando estoy contento nadie me insiste en que deje de estar contento? Entonces, y simplemente vivir la emoción no es suficiente. Vivir la emoción contenida, acompañada, limitada, de forma limitada, pues para que también mi rabia no genere un daño. Es decir, lo que un niño necesita es no siempre regular la emoción, sino sentirla, pero de forma acompañada para que mi emoción, que es tan intensa, no genere un daño, ¿no? Mira, Leticia, te escuchaba, que son conceptos que creo llevo mucho tiempo escuchando, y siempre digo a la gente que nos escucha, los programas cuando hablamos pues de desarrollo emocional, de salud mental, generalmente parten de autoestima, primer punto que hemos tocado. Luego, hoy hablar de esto de gestionar emociones, ¿no? Que es, que creo que todo esto que has dicho lo que hace es que pone claridad en conceptos. Que si bien me podría yo detener en algo, es en esto, que a veces tenemos confundidos los conceptos. O sea, una sola palabra podemos llevarla a que suene muy mal y estigmatizarla o a ocuparla a nuestro favor. Entonces, creo que todo esto que tú has clarificado nos hace entender que entender primero el concepto nos puede ayudar mucho más que actuar de momento. O sea, primero tengo yo que entender el concepto, y por ahí Gildardo lo plantea y lo aterriza de manera magistral, cosa que le agradezco porque dice, he aprendido algo nuevo, como siempre en acompañándonos, Gil, como siempre tienes que decir algo nuevo. La emoción es legítima, la conducta hay que manejarla. Y esto es real, o sea, ¿cuántas veces unimos eso que se siente con tiene que controlarlo? No, no, lo que se siente. Cuando alguien te dice, estoy enojado, no porque le digas, ay, no tenías que haberte enojado, lo va a dejar de sentir. O sea, la emoción está ahí. A lo mejor lo que puedes hacer es que racionalice por qué se molestó, qué lo llevó a eso y qué va a hacer con eso que siente. Que ahí sí, por ejemplo, yo los cuentos me parecen maravillosos, Leticia. Sí entiendo que no es lo que hace que un niño comprenda la emoción, pero sí son maravillosos para que las conozca. A través de un cuento decir, mira, mira cómo reacciona, mira cómo se llama esta emoción, mira cómo puede llegar a reaccionar por un enojo y qué le lleva a reaccionar así, a la diferencia de es, puedes tener enojo, pero cómo tú lo vas a aprender a manejar y a gestionar. Que creo que lo que acabas de decir, bueno, abre un montón de ideas y partiría como, entiende primero el concepto, ¿no? Antes de utilizarlo, antes de quererlo llevar a la práctica, hay que comprenderlo. Déjame leer unos mensajitos más que nos están llegando. ¡Buen día, Magda! ¡Qué bueno que estás por aquí! Ah, me dice mi mamá, estamos oyéndote, Clarita, Cristóbal y Cari. Ah, pues saludos y un beso para cada uno de ustedes. Es mi hermana y mis sobrinos, a los que... Magda,
Totalmente de acuerdo. Dice Magda, no confundir la permisividad con gestión de emociones. ¿Ves por qué me gusta que la gente que nos escucha nos ayuda? Porque la manera en que ellos lo sintetizan y nos los comparten puede hacer que otra gente que nos esté ayudando lo comprenda de mejor manera o, para decirlo en palabras, nos expliquemos de mejor manera para la gente que nos escucha. Nos dice Gil, acompañarla, gestionarla. Muchísimas gracias, Gil. ¿No crees que muchos de los errores, porque tú decías, y mira, yo tenía así mi para señalar mi libro de Sin Querer Queriendo, ¿no? Que cómo es, cómo sin darnos cuenta, incluso por no conocer conceptos, cometemos algunos errores como padres, que supongo que en la carrera ya de 13 años de padres formados, porque mucho más estudiando, te has dado cuenta que muchas veces es el concepto el erróneo. El concepto o sí, y que también cada uno entiende lo que puede entender. Entonces, hay madres que igual me dicen, ay, hoy en, porque yo me dedico al final a la orientación y a la formación de madres y padres, es que es mi actividad principal, y entonces a lo mejor en una charla me dice alguien, hoy entendí X idea, ¿no? Y yo en mi cabeza pienso, bueno, pero esta idea la explico siempre. Bien, pero aunque yo la haya explicado siempre, es ahora cuando yo lo necesitaba entender. Entonces, es una novedad para esa persona porque en este momento necesitaba escuchar y entender eso y estaba como, digamos, receptivo a, desde esa necesidad, receptivo a aprender ese concepto. Por eso es tan importante la sensibilización y lo que tú estás haciendo, porque nosotros podemos tener la sensación de que nos repetimos continuamente y que parece ser que no hablamos de otra cosa porque estamos continuamente hablando de educar en positivo, parentalidad positiva, educar sin miedo, educar sin culpa y todo el tiempo parece ser que es lo mismo, pero como estamos regando a través de las redes sociales y en nuestro trabajo continuamente, nunca sabes en qué momento llega qué concepto a qué persona. Por eso la labor de sensibilizar es tan importante para que la persona pueda llevar a cabo ese desarrollo personal no propio en un momento dado, ¿no? Porque cuando una madre o un padre entiende, por ponerte un ejemplo, entiende que el cerebro necesita casi 30 años para madurar, se relaja muchísimo. Porque uno dice, ahí va, yo pensaba que tenía que darme mucha prisa, porque si ahora con 3 años tiene rabietas, ¿cómo será con 15, no? Entonces dice, no, tiene rabietas porque las tiene que tener y además, qué bueno que las tenga, porque realmente tú estás ahí para permitir esa rabieta en un espacio seguro, para acompañar, para trabajar también con tus emociones y también importante, hay veces que queremos gestionar emociones, pero lo que hay que gestionar son situaciones. Hay personas que viven con unos niveles de estrés altísimos, pero porque o no se organizan bien, o no priorizan bien, o quieren llegar a todo y no llegan a nada, o porque tienen altas expectativas, o porque son muy autoexigentes. Entonces, cuando tú empiezas a gestionar las situaciones, te das cuenta que las cosas ya no te afectan tanto, ya no te disculpas por las cosas, ¿no? Por ejemplo, llegas tarde a un sitio, ¿no? Siempre disculpándote y poniendo excusas, pues igual ha llegado el momento de decir, mirad, agradezco que me esperéis, hoy me he organizado fatal, tengo que ver cómo hago para salir con más tiempo de casa. Entonces, ¿dónde estás poniendo el foco? En ti y en tu responsabilidad, no en tu culpabilidad. Entonces, agradeces que te han esperado, reconoces que no hay excusas, que en este caso te has organizado mal porque has priorizado otras cosas y te comprometes a cambiar un aspecto en ti para una próxima vez, de tal manera que estás considerando a la otra persona, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a hacerte cargo de tu vida, te das cuenta que las cosas ya no te afectan. Cuando llega gente a tu casa, no te disculpas porque tienes la casa desordenada, ¿no? Les dices, mira, el mejor espacio que tengo hoy para ofreceros va a ser la cocina, que la tengo recogida. Entonces, es decir, te doy mi mejor espacio. No te voy a invitar al salón porque lo tengo desordenado, pero no me disculpo por ello, sino que te lo reconozco y te ofrezco mi mejor espacio, ¿no? Es otra manera de vivir las cosas con humor y de no ni avergonzarnos ni disculparnos por ello, sino que qué culpa tengo yo que vengas a una hora donde yo todavía no tenía mis cosas organizadas, ¿no? Contenta que te abro la puerta. Entonces, quizás más que gestionar emociones, pregúntate,
¿Qué decisiones tomas en el día a día, ¿no? ¿Qué prioridades tienes? ¿A qué le das importancia? ¿Y por qué el qué dirán es tan importante para ti? ¿Por qué es tan importante tu aspecto físico? Que lo es. Que te vean guapa, que lo es. Pero no es más importante cómo tú te sientes, tu salud, no es más importante tus relaciones. De hecho, ya sabemos por este estudio que sacaron en Estados Unidos en la Universidad de Harvard, que es el último libro que se llama Una buena vida, el estudio de la felicidad, que en 85 años han estado investigando para decirnos o llegar a la conclusión de que lo que nos hace felices a las personas, sorpresa, son las relaciones de calidad. Entonces dices, yo, oh, gracias. Me encanta saberlo, me encanta saber que hay un estudio de 85 años para llegar a una conclusión como esa. Pero es que, aunque parezca obvio, es muy difícil. Realmente tener relaciones de calidad es muy difícil. Es súper obvio porque todos somos felices unidos unos con otros, pero es muy difícil y nos hace también muy infelices. Pero si te fijas, me decías que estamos tocando conceptos que yo no creo que nadie de los que nos están escuchando no los haya oído alguna vez en su vida. Autoestima, responsabilidad, compromiso, hacerse cargo, relaciones, el tener una buena relación con alguien, este discurso positivo. O sea, creo que estamos tocando conceptos muy básicos. Porque alguien hace poco comentaba, el mundo no exige tanto, ¿no? Lo que pasa es que nosotros queremos llegar a realizar muchas cosas y a veces hay que volver a lo básico. Sin duda, después de un estudio de 85 años que hace Harvard, en donde las relaciones son muy importantes, habría que ver qué tipo de relaciones establezco, ¿no? Si las relaciones que tengo busco que crezcan, si soy amigable. Si sé pedir disculpas cuando me equivoco, si sé aceptar mis responsabilidades, si me comprometo. O sea, todo esto que va dentro de ese maravilloso estudio que hablas de 85 años, aplicarlo con tus hijos, ¿no? Logra ser tan amable, como dicen las abuelitas, luz de la calle y oscuridad de tu casa, ¿no? Todo eso que llevas con toda la gente a ser amable, a comprometerte, a sonreír, a estar dispuesto, lo logras también hacer en casa. Sí. ¿Cuántas cosas, verdad? ¿Cuántas reflexiones? ¿Cuántas ¿Verdad? cosas? ¿Cuántas? Alicia, 3 minutos tenemos. Sí, ya vi, ya vi. ¿Con qué idea cerramos para que la gente nos escuche y que nos está diciendo, wow, qué buena explicación, qué padre programa, nos dice Evita? Magda, qué buena explicación, wow, saludos a todos, tía. Bueno, ya mire, ya la familia se puso aquí. Solo los gringos, dice Gil. Tomar la parte de responsabilidad. Muchísimas gracias, Evita. Un abrazo para ti. Farol de la calle, oscuridad de tu casa. Ahí está bien dicho. Yo soy muy mala con las frases. Farol de la calle, oscuridad de tu casa. Que hay que hacerlo al revés. ¿Con qué idea podemos cerrar, Leticia, para que la gente se lleve un concepto muy claro que hoy se lo pueda transmitir a alguien? La primera idea sería, eres lo mejor para tus hijos, la mejor madre, el mejor padre. Tienes mucho margen para mejorar. El margen que tienes para mejorar es toda la vida. Puedes empezar hoy y no terminar nunca. No tienes que ser ni perfecto ni hacerlo todo siempre bien, ni darlo todo. Y si quieres realmente amar a tus hijos y que tus hijos elijan personas que les amen, entonces pregúntate. ¿Qué relación tienes tú contigo misma, ¿no? ¿Qué tan buen trato te das, ¿no? Y por poner un ejemplo real, inconscientemente ahora mismo dijiste, soy muy mala con las frases. ¿Sí? Sí, y no es ser mala con las frases, es en este momento no recordaba esa frase con exactitud. Si hubieras tenido otro espacio, probablemente hubieras dicho, Google, recuérdame, ¿cómo es esa frase? Y Google te hubiera dicho la frase completa. Y entonces, tú no necesitas ejercitar tanto la memoria porque hoy en día tenemos recursos a nuestro alcance que nos facilitan, pues como las calculadoras, que puedes decir, soy muy mala para hacer cuentas. O puedes decir, bueno, es que desde que tengo calculadora no hago cuentas y ya no tengo ejercitada mi memoria. Pero bueno, todo es ponerse. Entonces la cuestión es, cuando hablo de mí,
buscar siempre la mejor manera de mostrar a los demás la relación tan, bueno, favorable, positiva o, bueno, o saludable amable. Que tengo conmigo misma, amable. La palabra amabilidad me gusta mucho, ¿no? Entonces, no es que soy mala en algo y si lo soy, quiero decir, ¿qué más da? Ese no es un problema, pero la cuestión es que ahora mismo, pues, no recordaba la frase. Pero en el inconsciente siempre va la etiqueta, ¿no? Soy mala, ¿no? O soy torpe o soy despistada, ¿no? O qué tonta soy, ¿no? Entonces, qué bueno es que tengamos en cuenta o que en esa confianza nos dejemos también a los demás, ¿no? O sea, les demos permiso a los demás para que nos recuerden cómo nos tenemos que hablar, ¿no? Qué bonitas cosas acabas de mencionar que creo que son de bastante ayuda. Pusiste puntos, resumiste, me parece espectacular de la forma en que lo hiciste. Por ahí nos siguen mandando mensajitos, que qué buen programa nos pone... gracias, estupendo programa. Mi reconocimiento a la invitada. Bueno, pues miren, vamos a dar las redes de Leticia. Bueno, Padres Formados, que es arroba Padres Formados con un 2, o sea, Padres Formados y un 2. Ese es el Instagram que tiene Leticia. También estamos en www.padresformados. Ah, no, así, ahí sí es Padres. ¿Cómo es? Padres Formados. Sí. Punto es, eso es, sí, sí, realmente este cambio es porque me hackearon la cuenta y tuve que hacer una segunda cuenta. ¿Qué le vamos a hacer? Eso es tristísimo, ¿no? Porque uno trabaja sí. la información y de repente los hackeadores hacen esto. Dice Fernando Oliveros, ¿cómo haces para que esto que dices no sea solo forma de hablar y sea de verdad? Bueno, creo que mucho trabajo. ¿Cómo lo haces? Creértelo y practicarlo y siempre tener a tu alrededor personas que te quieren lo suficiente, a quienes tú les das permiso para que te recuerden esto en lo que tú crees. De hecho, si alguien quiere el ebook que yo tengo, lo suelo pasar por WhatsApp, sobre todo porque lo envío en un PISPAS, me pueden pedir la guía, el ebook de Educar Sin Miedo y yo lo envío por WhatsApp en un momento. Ah, es perfecto. Muy cómodo para mí. ¿Y cómo, o sea, lo pedimos aquí en la liga del programa sí. o hacemos para que nos los pidan? Yo sí, lo suelo pasar por WhatsApp porque es muy muy fácil. En un momento lo paso, ahora voy a poner el ahora WhatsApp, también, si esto no es difícil y no está mal que yo te lo pida, si tú me haces favor, a lo mejor pasármelo sí, a mí. Sí, 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 yo te lo paso. En los comentarios del programa para que toda la gente, como a veces, a veces la gente no nos escucha en vivo, pero nos escucha a lo mejor mañana o pasado o nos ve, porque ya ves que hoy al instante está muy difícil, pero este programa se queda colocado en todas las redes que mencioné al principio y que sepan que pueden ir a los comentarios y encontrar el ebook que nos estás haciendo favor de compartir con nosotros. Aquí nos dice, gracias, nos pone Fernando Oliveros por la respuesta, ¿no? Yo creo que hablamos de autoestima, de conciencia, de respeto, de escucha, ¿no? De acompañar, de temas que la gente que me sigue, que me hace favor de seguir el programa cada viernes, continuamente escuchan. Son palabras que parecen muy simples, pero son muy difíciles de llevar a cabo. Por ahí, Doris, gracias por conectarte, increíble, muchas gracias. Y aprovechamos para felicitar al Día del Padre a la gente en México, porque allá es este fin de semana, acá ya sé que es el 19 de marzo, pero allá es este fin de semana, así que feliz Día del Padre, por eso también estos temas, porque hoy hay padres muy, muy, muy involucrados, entonces cosa que agradecemos. Leticia nos va a hacer el favor de pasarnos el link. Leticia, ¿nos recuerdas tus redes, por favor? Sí, sería la web padresformados.es. Y en Instagram sería Padres Formados, terminado en un 2. Y quizás solamente regalaría la clave que yo tengo, que yo uso para gestionar mi vida emocional, que es 5:55. Y esto significa, por cada 5 minutos que yo invierto en pensar en una preocupación, voy a invertir 55 en esa ocupación.
Esto quiere decir que yo reduzco el máximo tiempo posible. De hecho, yo esto lo hago con una amiga cuando hablamos de cosas que nos preocupan. Nos marcamos como un tiempo de reloj y decimos, a este tema le vamos a dedicar 10 minutos, pero no más, porque nos tenemos que desahogar. Pero el resto va a ser tiempo productivo. Entonces, 5 minutos de preocupación, siendo consciente de que me desahogo y que mi energía se está yendo por ese lado, y 55 en ocupación para hacer de ese problema algo productivo, de esa preocupación algo realmente, digamos, de aprendizaje, ¿no? Entonces, 5:55. 5:55. Pues gracias a ustedes, ahora sí nos despedimos. Yo soy Alicia Rábago, recuérdenme seguir en todas las redes. Ya tengo TikTok, @AliciaRábago12, empezando, arrancando, pero síganme, ayúdenme a compartir, a dar like, a todo en todas las redes. Nos vemos el siguiente viernes aquí en Acompañándonos. Recuerden que estamos activando tu educación, activando tus sentidos. Muchísimas gracias. Hasta otra. Por hoy hemos terminado, pero nos vemos la próxima semana en punto de las 9 de la mañana en Acompañándonos, en donde seguiremos tocando grandes temas de tu interés con grandes especialistas que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida y la de los demás. Yo soy Alicia Rábago.